Bien, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión yo les enseñaré a cómo lavar el balón Adidas Telstar 18 en su versión Top Replica. Lo que vamos a necesitar es un jabón de lavar ropa o un jabón neutro también conocido. Otra cosa también que vamos a necesitar es un trapito húmedo para poder pasarle siempre a la parte del balón donde esté sucia las manchas superficiales. Siempre evitemos utilizar este tipo de cepillos o escobillas porque lo único que harán es dañar el grip del balón. Los que tienen el balón podrán apreciar que eso tiene unos cuadraditos y eso es el grip, lo cual si lavamos con ese tipo de cepillo siempre se va a desgastar. Por eso siempre es recomendable usar el trapito y el jabón neutro, porque así no dañaremos el grip, no desgastaremos el grip, y también evitemos utilizar lo que son otros químicos porque eso también hará que se desgaste el grip y el balón no cumplirá un buen desempeño. Así que ahí vamos con el video. Primero lo que tenemos que hacer es frotar un poco en nuestras manos para ir pasándole el balón. Ir quitando las imperfecciones o las manchas que tiene así superficial, y después ya comenzaremos con el pequeño retazo de trapo a quitar las manchas que no han salido fácilmente. Bien, luego de eso utilizaremos el trapito para quitar las manchas, como les dije, que han quedado en el balón. Así que lo único que tenemos que hacer es aplicar un poco de fuerza. Y como verán, esta parte de aquí ya quedó limpia, como se puede apreciar. No hay necesidad, como les digo, de utilizar ese tipo de cepillos o de escobillas para poder limpiar este balón. Así que ahí vamos a terminar lavar. Comentarles, también podemos utilizar este tipo de cepillo, este cepillo de dientes, porque sus cerdas son mucho más suaves a comparación de este, así que también podemos quitar la mancha con este tipo de cepillos, así que no hay ningún problema porque el balón no va a perder ni nada de grip, así que también podemos utilizarlo de esta manera. Siempre tenemos que hacerlo en forma de círculo para que vayan saliendo todas las manchas del balón. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bien, una vez ya terminado de lavar, lo único que vamos a utilizar son unos paños absorbentes y lo vamos a pasar por toda la pelota o el balón y vamos a secar. Y como notarán, el balón aún tiene algunos rastros, algunas manchas, pero es del mismo uso que le he dado. Como podrán notar, quedan algunas imperfecciones todavía, como se puede apreciar ahí, pero ya el balón está totalmente limpio. Siempre van a quedar algunas manchas que ya son un poco imborrables. Eso ya tendría que utilizar otro tipo de químico limpiador. Así que si le gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir. We'll go.
wastelands through the highways, till my shadow.